TRK 702X. Ya hemos visto cómo suena esta trail asfáltica con llanta 19, buenos neumáticos, los Pirelli Scorpion STR, que muchas motos de este estilo llevan, pinzas firmadas por Benelli, discos lobulados de buen tamaño, una suspensión que no es exagerada, es más asfáltica que otra cosa, unos 170 milímetros, un aspecto deportivo. Si no fuera por esa parrilla de atrás que tiene para el baúl, pues bueno, fijar qué terminación tiene el sillín, dividido en dos alturas, ¿eh? Y con estas asideras, estas agarraderas, que más bien son de una moto deportiva, si no fuera por el acople este de aluminio, que está muy bien dispuesto pues para llevar baúl, pero bueno, su línea es muy, muy deportiva, con un frontal muy voluminoso. Más que pico de pato, se podría decir que esta moto es trompa de elefante, es un frontal, bueno, pues con volumen, lo cual la hace ideal, muy cómoda, porque la parte del asiento es estrechita, pero luego se ensancha mucho, coge volumen hacia adelante y nos protege muy bien del viento. La pantallita, como veis, de protección es pequeña, pero como tiene estos, digamos, bueno, pues desviadores de viento, aparte de los cubremanetas, que son bastante grandes, aquí tenemos estos desviadores que verdaderamente pues hacen su función. La pantallita es pequeña, pero a velocidades legales, incluso un poco más, como es una moto en la que vas metido, con un manillar ancho, y bueno, vas metido en la moto, pues te da bastante poquito el viento si mides de 1,80 para abajo. Si mides más de 1,80, 85, 90, bueno, pues igual necesitas una pantalla más grande. La pantalla, como podemos ver, pues es muy susceptible a los cambios lumínicos. En cuanto entras en un túnel o cambia algo lo que es la luz solar, pues se te pone en negro o en blanco. Ahora de repente se ha puesto en negro, pero podríamos cambiarla, incide, y en cuanto incide la luz de otra manera o entiende qué tal, bueno, pues se pone blanca. Tiene mucha información, se ve perfectamente. Las piñas son retroiluminadas, muy bien dispuestas, con buena calidad, los mandos responden a la perfección, todo está en su sitio, warning, bueno, y poco más. No tiene modos de conducción ni historias electrónicas. No es desconectable el control de tracción, que digamos no tiene, y tampoco se puede desconectar de ninguna manera el ABS trasero, con lo cual, bueno, pues su enfoque es asfáltico, pero con esta estética trail y con una posición además muy, muy cómoda por su disposición del manillar, muy alto y muy cómodo. Tiene una estética brutal y un sonido muy, que muy bonito. Hay motos de marcas premium que te cobran como premium y que no suenan de bien, de fino y de limpio como esta Benelli TRK 702X. Hemos venido aquí a La Maruca aprovechando, bueno, pues que las nubes nos permiten un respiro hoy domingo. Al fondo vemos a Lorenzo haciendo rayitos en un horizonte muy chulo. Ya está cayendo la luz.
y aquí tenéis unas primeras imágenes de esta 702X. Mañana, que parece ser que el tiempo lo permitirá, bueno, a mediodía haremos una pequeña rutita sin pretensiones fuera del asfalto para ver su capacidad off-road, que es, bueno, pues la de una moto asfáltica, ¿eh? Digamos, en cierta medida limitada, pero suficiente. El tarado de suspensiones es súper correcto, la moto se tiene súper bien en carretera. Esta es la versión que está limitada para la E2, con lo cual a 7000 vueltas ya empieza a arrancanear y, bueno, pues a limitar y te pide cambiar de marcha, pero es una moto a la que le gusta correr y que, bueno, la versión no limitada andará 200, pero de manera fácil y sin ningún esfuerzo. Esta moto, con la limitación que tiene, bueno, pues para sobrepasar con mucha facilidad las velocidades legales y ponerte a 170, vamos, de manera muy fácil. La estética es brutal, muy acogedora para la parte del piloto, porque, bueno, su gran volumen en la parte de adelante pues te protege mucho las piernas, y con la pantallita esta pequeña, justa, nada intrusiva que tiene, es más que suficiente. Entre la pantalla, los espejos, ¿eh?, y los cubremanetas, la verdad que yo, que voy, como se puede ver ahí en el espejo, con casco descapotable de verano, pues he ido muy cómodamente en ella. De momento, nada más. Invitaros a verla en el concesionario de Benelli, en la bajada del Caleruco, donde Alex y Dani os atenderán muy gustosamente y os dejarán ver, tocar y, quién sabe, a lo mejor probar a esta bonita TRK 702X. Vamos allá.